Al nacer Felipe II en 1527, está el Renacimiento en plena eclosión, con las consecuencias artísticas, culturales, religiosas, económicas y políticas que transformarán Europa. Un mejor conocimiento del hombre y el universo que le rodea harán renacer el estudio de ciencias como la geografía, la cartografía o el arte de navegar, así como la medicina, la matemática y la arquitectura se desarrollarán de forma notable. En una lenta pero constante penetración de los moldes renacentistas, el gusto por los grandes espacios y los maravillosos jardines se erigieron, bajo el impulso de la alta nobleza y de los monarcas, numerosos edificios, hospitales, iglesias, universidades, palacios, monasterios. Cuando Felipe II hereda la monarquía hispánica, gobernaba el mayor imperio que conociera Europa y el primero que circundaba el globo, ya que se extendía desde el extremo sur de Chile, no solo hasta la Florida, sino también a través del Pacífico, hasta las Islas Filipinas. Con la anexión de Portugal y su imperio en 1580, se sumaron extensos territorios en África y Asia. ¿Cómo consiguió Felipe tan fabulosa herencia? La casualidad dinástica había reunido en la persona de su padre, Carlos V, cuatro herencias separadas, cada una de las cuales era una entidad política importante. De su abuelo paterno, Maximiliano I, recibió los estados hereditarios de los Habsburgo en el sudeste de Alemania y después de 1519 el título de Sacro Emperador Romano-Germánico. De su abuela paterna, María de Borgoña, heredó el Franco Condado y los Países Bajos. De su abuelo materno, Fernando el Católico, la corona de Aragón y sus dominios en el Mediterráneo, Nápoles, Sicilia y Cerdeña. De la abuela materna, Isabel la Católica, Carlos recibió Castilla, las conquistas en el norte de África, el Caribe y Centroamérica. A lo largo de su reinado, Carlos V se anexionaría varias provincias más en el noreste de los Países Bajos. En Italia consiguió Milán y en el norte de África, Túnez. Y lo más espectacular, en América, unos cientos de españoles conquistarían en 20 años un territorio inmensamente superior a Castilla. Herencia semejante nunca se había dado en Europa ni volvería a repetirse. Se había cumplido el lema que los Habsburgo tenían en su divisa. Bella geran ali, tu felix Austria, nube. Que otros hagan la guerra, tú, Austria feliz, cásate. Sin embargo, no fue la paz y la armonía lo que caracterizó a los decenios siguientes. Durante el reinado del emperador Carlos V, sería difícil discernir entre una actitud defensiva y de afirmación de los propios derechos, por un lado, y la expansión y tendencia hegemónica por el otro. Carlos V recogería la cosecha sembrada por su abuelo Fernando el Católico, pero este anciano rey, pese a ser él quien pusiera los cimientos del imperio con su política matrimonial entre sus descendientes y los de las grandes dinastías europeas, nunca podría imaginar sus posteriores dimensiones. El viejo catalán, como le llamaban sus enemigos, que tantas cosas había realizado, la unión de las coronas castellana y aragonesa, la anexión de Navarra y la reorganización y promoción de España a las filas de las grandes potencias europeas, vivió sus últimos años con el temor de no poder ver cumplidos sus sueños. Los problemas de sus últimos años como regente de Castilla, a la muerte de la reina católica en 1504, no influyeron en su clarividente política exterior, que se vería continuada por los monarcas de la Casa de Austria hasta el siglo XVII. El católico rey Fernando murió amargado por el azaroso destino y había puesto su obra maestra en manos de descendientes extranjeros.
¿Cuál era la situación de la península ibérica en los comienzos de la Edad Moderna? 5 eran los estados que habían constituido su territorio en el Bajo Medievo: Aragón, Castilla, Granada, Navarra y Portugal. Cuando nace Felipe II en 1527, hacía 47 años que se habían unido las coronas de Aragón y Castilla, 35 que se había conquistado Granada, y Navarra solo hacía 15 años que se había incorporado a Castilla. Castilla y la Corona de Aragón eran, de hecho, países con historias y caracteres distintos que se hallaban en fases muy diferentes de desarrollo histórico. La unión de ambos estados fue una unión dinástica, de socios muy distintos y notablemente diferentes en cuanto a extensión y fuerzas. Después de la incorporación de Granada en 1492, la Corona de Castilla cubría cerca de 2/3 del área peninsular y su población era 5 veces mayor a la de la Corona de Aragón. La población de la Corona de Aragón, Aragón, Valencia y Cataluña, a principios del siglo XVI, era de poco más de 1 millón de habitantes. La Corona de Castilla contaba con 5 millones. La Castilla de la Edad Media, desmembrada y casi arruinada por guerras civiles y de sucesión al trono, se encontraba ahora elevada al rango de potencia mundial con un poder inigualable. Este poder estimuló su expansión, siendo la gran beneficiada, frente a Portugal, en los derechos ultramarinos de los territorios a descubrir por ambas potencias, según el Tratado de Tordesillas de 1494. Pero al mismo tiempo se iban acumulando en torno a ella problemas irresolubles, con agotadoras demandas a sus recursos que la obligarían a sacrificios sin fin. Estos años finales del siglo XV y comienzos del XVI asistieron a la creación de un cuerpo diplomático profesional que, procedente de las universidades castellanas y aragonesas, serviría adecuadamente a ambas coronas y sus posesiones extrapeninsulares durante varios siglos. Vieron también la creación de un ejército permanente de mercenarios, cuya pericia y espíritu de cuerpo iban a conseguir para España las grandes victorias de los siglos XVI y XVII. Un ejército que con Carlos V contaba con cerca de 150.000 hombres y con Felipe II se incrementó sustancialmente, llegando a tener 85.000 de ellos solo a lo largo del corredor militar conocido como el Camino Español, que unía los Países Bajos con Milán y Génova. El dinamismo que creó un imperio fue una aportación casi exclusiva de Castilla, una Castilla cuyo vigor y confianza en sí misma le dieron de modo natural el predominio en la nueva monarquía española. Pero detrás de ese dinamismo de Castilla se alzaba la Corona de Aragón, rica en experiencia administrativa y hábil en las técnicas de la diplomacia y el gobierno. Especialmente con la figura del virrey, creación del Imperio Mediterráneo catalano-aragonés, que sería adaptada y ampliada en el siglo XVI para hacer frente a las necesidades de la monarquía hispánica en Europa y especialmente en América. De esta manera, el rey, a través de su virrey, estaba presente en persona en cada uno de sus territorios. La historia de España de principios del XVI iba a consistir en un continuo y fructífero diálogo entre la periferia y el centro, entre Castilla y Aragón. Bajo los reyes católicos se unieron las dos coronas, pero no se había intentado emprender la tarea, mucho más ardua, de unir a los dos pueblos y sus economías.
Por otra parte, los reyes españoles en el siglo XVI podían actuar como monarcas absolutos en Castilla, pero seguían siendo monarcas constitucionales en la Corona de Aragón, cuyos miembros demostraron ser de un valor inapreciable para la organización y administración de los territorios recién conquistados. El descubrimiento de América en 1492 y los grandes viajes de los portugueses ampliaron decisivamente el mundo medieval. Al iniciarse el siglo XVI, el Mediterráneo deja de ser el mar del tráfico por excelencia para dejar paso al Océano Atlántico. El comercio con Oriente va a ser dirigido desde Lisboa, mientras Sevilla monopolizará el tráfico mercantil con el Nuevo Mundo. Al crearse la Casa de Contratación en Sevilla en 1503, este puerto fue el punto de partida de los viajes transatlánticos. El camino de las Indias Orientales por Occidente fue también buscado por los españoles. Balboa llega al Pacífico en 1513. Magallanes y Elcano dan la vuelta al mundo, 1518-1522. Primus circumdedisti me fue la divisa que Carlos V concedió a este último. En 1520, Hernán Cortés conquista México y Pizarro en 1539, Perú. La derrota de los imperios azteca e inca fue llevada a cabo de forma casi inverosímil por un puñado de hombres. Cortés aniquiló el imperio de Moctezuma con 600 soldados y 16 caballos. Pizarro destruyó a los incas con 37 caballos y 180 hombres. Ambas conquistas estuvieron respaldadas por miles de indios descontentos que apoyaron a los soldados españoles. Las grandes expectativas económicas abiertas con la gesta colombina generaron una notable expansión del mercado agrario, ganadero e industrial. Con la llegada de los nuevos productos tales como el tomate, la patata, el cacao y el maíz, comienzan a modificarse los hábitos alimenticios europeos. Se empieza a desarrollar una nueva economía mucho más universal que la del mundo antiguo. Precisamente en marzo de 1492, un decreto real ordenaba la salida de los judíos de los reinos de Castilla y Aragón. Se les concedía un plazo de 4 meses para hacer efectiva la orden. Aparte de la pérdida demográfica, este decreto perjudicó a la economía de los reinos, pues afectó a gentes que desempeñaban actividades destacadas en la vida mercantil y financiera. En 1478, los reyes católicos piden autorización al Papa Sixto IV para crear el Tribunal del Santo Oficio, conocido como la Inquisición. La Inquisición era la única institución, aparte de la monarquía misma, común a todos los españoles, y en este sentido sirvió, pese a sus abundantes zonas de sombras, como organismo unificador de espíritus y conciencias. Olvidar que en el siglo XVI, en España y en el resto de las monarquías europeas, la religión era un asunto de Estado. En la interacción constante entre la política y la religión, el establecimiento de la Inquisición en todo el ámbito de los reinos de España contribuyó a hacer progresar la causa de la unidad española. El hecho es que en cada monarquía, toda disidencia religiosa era considerada como desafección política o incluso traición. Una unidad política jamás podía comprender dos religiones.
Esta fue la causa de las guerras de religión que ensangrentaron a Europa en el siglo XVI. El monje agustino Martín Lutero predicaba que la salvación del hombre radicaba en la fe y la doctrina de la Iglesia debía fundarse exclusivamente en la autoridad de las Sagradas Escrituras, sustrayéndose a la obediencia del Papa. En 1520, Lutero quema públicamente en Wittenberg la bula Exsurge Domine, por la que el Papa León X procedía a su excomunión, dando así origen a lo que conocemos como la Reforma Protestante. Este hecho tuvo un efecto inmediato, el fraccionamiento de la comunidad cristiana medieval, que ya había manifestado síntomas de debilidad anteriormente. Fue la Reforma una época de apasionamientos, divisiones, guerras sin cuartel e intolerancias dogmáticas. Desde el punto de vista político, significó la exaltación de las monarquías nacionales, lo que fue en detrimento del poder imperial de Carlos V, que había sido llamado a unir Europa. Una auténtica adhesión a las enseñanzas espirituales y religiosas de los reformadores provocaron una rápida difusión de la Reforma, ampliada por el desarrollo de la imprenta. Pero también la Reforma prosperó por la codicia que despertaban las tierras y bienes de la Iglesia en varios monarcas. La Reforma, al final, se mantuvo en aquellos estados donde el poder temporal, los reyes, la apoyaron y sucumbió donde las autoridades decidieron suprimirla. De este modo se sumaron a la Reforma los países escandinavos, los príncipes alemanes, Ginebra e Inglaterra. En el lado de la Iglesia de Roma quedaron España, Italia, las tierras orientales de los Habsburgo y Francia. La Iglesia, a su vez, apoyada por los monarcas que se opusieron a la Reforma Protestante, acometió la vasta obra de restauración y reconquista católica a mediados del siglo XVI, con el propósito de corregir las faltas y vicios de la propia Iglesia, hecho histórico que se ha venido en llamar Contrarreforma. Esta obra se realizó por medio de un magno concilio, el de Trento, del que salió la unidad de dogma, moral y culto. En una época en que el deseo de una reforma eclesiástica radical corría por la cristiandad, los gobernantes de España asumieron personalmente esta labor en el país. Esta postura contribuyó a dar a la Iglesia española fuerza y vigor en un momento en que se veía duramente atacada en todas partes. Fueron los años en que Ignacio de Loyola fundó la Compañía de Jesús, que nació con este espíritu de renovación y lucha, y la época en que el misticismo español dio sus mejores frutos en las figuras de San Juan de la Cruz y Santa Teresa de Jesús. También años antes, en la Universidad de Alcalá, se publicaba la Biblia Políglota, en la que los textos griego, hebreo, latín y arameo estaban impresos en columnas paralelas, logrando así con esta obra ponerse a la cabeza de los estudios bíblicos de Europa. En el momento del nacimiento de Felipe II, el emperador Carlos V se hallaba sumido en una serie de conflictos internacionales. Su inmenso poderío suscitaba graves problemas. Francia, con sus pretensiones a los Países Bajos, al Rosellón, a la Navarra española y a los dominios españoles en Italia, era opuesta en todo a los intereses representados por Carlos V.
Los Habsburgo alemanes borgoñones eran los enemigos jurados de los Valois franceses. La rivalidad entre Carlos V y Francisco I en la elección como emperador del Sacro Imperio Romano-Germánico había exacerbado más esta oposición, la cual derivó en una lucha armada que duró, con ciertos intervalos, todo el tiempo que vivió Francisco I y se continuó en el de su hijo Enrique II. En realidad seguiría hasta que Felipe II, después de las victorias en las batallas de San Quintín y Gravelinas, consiguió el Tratado de Cateau-Cambrésis en 1559. Cuando el emperador Carlos cedió el Sacro Imperio Romano-Germánico a su hermano y abdicó en su hijo Felipe II, dejó para la monarquía hispánica tanto los dominios borgoñones, Países Bajos y Franco Condado, como el Ducado de Milán, que legítimamente correspondía al imperio, con objeto de que su hijo primogénito mantuviera a Francia, es decir, a los Valois, atenazados por los cuatro puntos cardinales. A este mismo objetivo obedeció el matrimonio de Felipe con la reina de Inglaterra, María Tudor. Esta herencia pesaría sobre las espaldas de Felipe II y su mantenimiento costaría ríos de sangre y de dinero a España, especialmente la presencia en los Países Bajos. Defender Flandes fue, de alguna manera, el principio del fin de un imperio que se mantendría durante dos siglos. Aquellos herejes que tanto combatió el rey prudente siguieron lanzando diatribas contra tan repudiado monarca. Una dialéctica que había sido una constante desde la rebelión de los Países Bajos y sobre todo desde que el príncipe de Orange publicara su apología, en que acusaba al rey de adulterio, de incesto, del asesinato de su hijo don Carlos y de su propia mujer Isabel de Valois. O desde que el dúctil Antonio Pérez, secretario de Estado de Felipe II, hiciera públicas sus famosas relaciones. En ambas obras habrían de inspirarse casi todas las biografías posteriores de Felipe II, dando así lugar a la famosa leyenda negra. Leyenda sombría que alcanzaría su apogeo con la historiografía romántica, culminada con la obra de Motley en 1856, tan influyente en los historiadores protestantes ingleses, en la que se retrata a Felipe II como la encarnación del mal, el enemigo de la cristiandad, un tirano mezquino, rencoroso y algo obtuso. El poder inigualado de Felipe II, unido a sus tragedias personales, creaba una personalidad dramática que sigue fascinando a la posteridad. Su vasta herencia, que cubría tierras y mares de todo el mundo, desencadenó una implacable enemiga en la que se conjuraron la política territorial, la religión y los intereses económicos de las demás potencias europeas, especialmente tras la anexión de Portugal en 1580. Pero fue en la acción exterior de la monarquía hispánica, cuyas riendas llevaba el rey burócrata, donde desde el principio se han cebado los historiadores. Dada su condición de primera potencia mundial, la España de aquella época tuvo que participar en acontecimientos tan importantes como la derrota del turco en Lepanto o la realización del viejo sueño de la unidad ibérica materializado en la anexión de Portugal. Pero también tan negativos como los persistentes problemas en los Países Bajos o en el episodio de la Gran Armada contra Inglaterra. Hoy, en una Europa cada vez más unida, se deben comprender a la luz de los documentos de la época, más que juzgar con criterios actuales, las acciones de gobierno que el severo monarca ejercía sobre el ámbito de la vieja Europa, que era casi, como decir, sobre el mundo en aquella época.